Continúa el caso Bretón. Quien matara a sus dos hijos en 2011, Ruth de 6 años y José de 4, está ingresado en el hospital de Ciudad Real con una herida en el cuello. Todo apunta a la autolesión. Y es que su propia abogada sostenía esta mañana, tal y como señala el periódico El País, que todo le estaba afectando psicológicamente, no tenía arraigo allí y su madre no puede ir a verle todos los fines de semana. Es más, el médico ya había activado el protocolo de suicidio, por lo que Bretón iba siempre acompañado por otro preso que fue quien alertó del estado del cordobés, trasladado de urgencia al hospital de Ciudad Real. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otro día más a los servicios informativos de Más Televisión. Como siempre, comenzamos ya el informativo con estos titulares. José Bretón se autolesiona hiriéndose en el cuello en la prisión de Herrera de la Mancha y se encuentra ingresado en el hospital de Ciudad Real. Continúa el debate del estado de la región con un acercamiento entre PSOE y Podemos. Y en Puerto Llano, la Policía Nacional desarticula una organización de distribuidores de billetes falsos de 200 euros. Comenzamos el caso Bretón, vuelve a estar de actualidad. José Bretón, quien estaba cumpliendo condena en la cárcel ciudadrealeña de Herrera de la Mancha por el asesinato, recordarán, de sus dos hijos en 2011, está ingresado en la UCI del Hospital General Universitario de aquí, de Ciudad Real, por un corte grave en el cuello. Fuentes cercanas a la propia prisión sostienen que José Bretón se ha autolesionado. Esta mañana la prensa nacional y provincial se despertaba con esta noticia. La abogada del preso, Bárbara Arroyo, daba la primicia al programa de Antena 3 Espejo Público, haciendo las siguientes declaraciones. No tengo la seguridad de que haya sido el propio Bretón. Al parecer, el convicto, que recordemos está condenado a 40 años de cárcel por matar a sus propios hijos, Ruth, de 6 años, y José, de 4, se había quejado en más de una ocasión de que había sufrido alguna vez algún intento de agresión por otro preso, según las palabras de su abogada. Sin embargo, fuentes cercanas a la propia prisión manchega de Herrera de la Mancha sostienen que Bretón se ha autolesionado, y es que su propia abogada sostenía esta mañana, tal y como señala el periódico El País, que todo le estaba afectando psicológicamente. No tiene arraigo allí y su madre no puede ir a verle todos los fines de semana. Fue otro preso quien alertó del estado del cordobés, al que el servicio de urgencias trasladó rápidamente al hospital de Ciudad Real. Recordamos que José Bretón ha pasado ya por diversas cárceles y es que en Herrera solo lleva 5 meses. La de Córdoba, Villena, Valdemoro, Huelva o Jaén han sido otros de sus destinos penitenciarios. Ni el Hospital General Universitario de Ciudad Real ni la cárcel de Herrera de la Mancha están autorizados para dar más datos. Seguiremos informando. Seguimos ahora hablándoles del debate del estado de la región. A las 10 de la mañana han continuado las intervenciones de los diferentes partidos políticos. Durante el turno del Partido Socialista, García Page ha asegurado que no va a cambiar el programa de gobierno con Podemos por un pacto de continuidad con el Partido Popular. El presidente de Castilla-La Mancha ha tendido la mano al grupo parlamentario Podemos para culminar la legislatura cumpliendo con el programa de gobierno y también el acuerdo de investidura, cuyas medidas ha dicho podemos revisar, actualizar y también mejorar. El presidente de Castilla-La Mancha ha recordado que los ciudadanos votaron hace 15 meses contener la hemorragia en la que se encontraba la región tras los recortes acometidos por el anterior Ejecutivo Autonómico durante los últimos 4 años y ha invitado al grupo parlamentario Podemos a reflexionar sobre la coincidencia en la finalidad y la filosofía de fondo de las medidas consensuadas entre ambas formaciones políticas. Continuaba lanzándole otro mensaje a la coalición morada. Muchos de sus votantes tienen dificultades para entender el planteamiento
que nos anunció el lunes pasado, ha lamentado García Page, en referencia al anuncio de ruptura del acuerdo de gobierno realizado por Podemos, ya que a todas luces no había dificultades, dado que hace un año se firmó el acuerdo de investidura, que hace semanas se firmó el techo de gasto o que también se había avanzado mucho en la confección de los presupuestos regionales de 2017. El presidente de Castilla-La Mancha ha mostrado su deseo de que las razones de esta ruptura no se fundamenten en cuestiones ajenas a la propia región, ya que ha reconocido haber presumido en toda España del pacto con Podemos e incluso haber defendido que sería bueno en España. Un planteamiento que ha matizado García Page cuenta con una diferencia sustancial, y es que aquí las cuentas nos salen y en España no, y aún menos cuando se podría incurrir en la paradoja de fraguar un acuerdo a nivel estatal contando con el apoyo de quienes quieren romper la estabilidad del país. Más cosas. Este jueves, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha firmado con la alcaldesa de Puertollano, Maite Fernández, un convenio por el que la Diputación se compromete a financiar las obras sobre el tartán del Estadio Sánchez Menor para que éste no pierda su licencia, que le permita acoger así a competiciones de máximo nivel competitivo, nunca mejor dicho, de atletismo. Para acometer la renovación de la pista de atletismo, la Diputación dotará al consistorio portuenero de 100.000 euros que servirán para lijar la actual pista y colocar una infraestructura nueva para su uso a nivel competitivo, como así informaba Caballero. La verdad es que hoy firmamos un convenio para construir de nuevo, reconstruir, en definitiva para actualizar esta pista, por importe de 100.000 euros. Pero lo que más alegría me da es poder decir que este es el año, en los últimos 5, que más ha invertido la Diputación en Puertollano. En concreto, a día de hoy, llevamos aprobadas ayudas por importe de 2.100.000 euros para la localidad de Puertollano. La alcaldesa de Puertollano ha agradecido al presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real la buena disposición para trabajar con el consistorio de Puertollano, permitiendo enfatizar la marca de la ciudad, que a su juicio debe servir para generar economía y nuevas inversiones. Según Caballero, esta dotación es una más en la lista que desde la Diputación se ha hecho en Puertollano, la mejor cifra de los últimos 5 años, haciendo especial hincapié en las familias más necesitadas y en los parados de larga duración. Que es poner en valor nuestras instalaciones para atraer inversión, para atraer competiciones, para atraer visitantes, porque todas estas instalaciones que nos han costado tanto tener y mantener tienen que ser útiles más allá del día a día, ¿no? El que pueda venir una competición deportiva. Sin embargo, no será la última partida que desde la Diputación se destinará este año en la ciudad minera, ya que próximamente se firmará una nueva aportación de 220.000 euros que permitirá al equipo de gobierno acometer obras de mejora en la fachada del ayuntamiento, entre otras, que la alcaldesa no ha querido adelantar. Demandas tiene muchísimas. Sí. Si tuviéramos que atenderla... Todavía hay que ejecutar el último plan, claro, de obras. Que acabamos de sacar un extraordinario que vienen 220.000 euros, si no me equivoco, 220.000, sí, sí, que vais a dedicar al ayuntamiento finalmente o alguna cosa. No lo hemos hecho público, ¿no? ¿O sí? Por último, José Manuel Caballero se ha querido referir a otros proyectos que llegarán más pronto que tarde, como así lo espera, como será la construcción de un nuevo hospital o la celebración de conciertos en la naturaleza, con el único objetivo de atraer turismo a lo que es la puerta del Valle de Alcudia. La Policía Nacional desarticula una organización de distribuidores de billetes falsos de 200 euros. En el operativo, que ha contado además, les contamos, con la colaboración de los Mossos de Escuadra, han sido detenidas 9 personas, entre ellas 2 menores, que no dudaban en utilizar la violencia si eran descubiertos al intentar pagar con la moneda falsa. Los arrestados tenían su base de operaciones en Puertollano. Vamos a verlo. Policía Nacional, en una operación en la que se ha contado con la colaboración de los Mossos de Escuadra, han desarticulado una organización que fabricaba y distribuía billetes falsos de 200 euros. En el desarrollo de este operativo han sido detenidas 9 personas, entre ellas 2 menores en Murcia y Ciudad Real, que no dudaban en utilizar la violencia si eran descubiertos al intentar pagar con la moneda falsa. La trama tenía su base de operaciones en la ciudad manchega de Puertollano, desde donde se desplazaban en coche para colar los billetes falsos en comercios de diferentes puntos de España. Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de febrero, cuando los investigadores detectaron la actividad delictiva de un grupo de personas que se estaba dedicando a fabricar y distribuir billetes falsos de 200 euros.
Una vez habían seleccionado el establecimiento en el que iban a cometer el hecho delictivo, los detenidos adquirían productos de escaso valor y pagaban con un billete de 200 euros legítimo. Cuando los dependientes comprobaban mediante la máquina detectora que el billete era verdadero, los miembros de la organización requerían el billete con la excusa de que tenían el importe exacto o bien hacían alusión a que estaban siendo víctimas de un trato racista y recuperaban el legal. Luego fingían no tener menor cuantía y le entregaban un billete falso que ya no era comprobado por el encargado del establecimiento, ya que consideraba que se trataba del anteriormente verificado. En otras ocasiones, los arrestados pagaban directamente con un billete falso, pero al tratarse de una copia de mala calidad, provocaban un alboroto en la tienda para distraer al dependiente y que no se percatara del engaño. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Investigación del Banco de España, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona y de Ciudad Real, de la Comisaría Local de Puerto Llano, en colaboración con los Mossos de Escuadra. Continuamos ahora con el segundo bloque del informativo, dando paso a los siguientes avances. Ciudad Real inaugura su 14ª Feria del Stock. El objetivo es superar a las 22.000 personas que vieron los puestos el año pasado. Como cada jueves, repasamos la actualidad de nuestros campos con Fertiberia. Y emitimos la entrevista que Ana María Martínez de Onda Cero Puerto Llano ha realizado al portavoz del equipo de gobierno de la ciudad minera, Miguel Peña. Y antes de seguir con la información, les recordamos cuál es la pregunta de la semana. ¿Cree usted que ha aumentado la inseguridad? ¿Qué tienen que hacer si quieren participar? Pues es muy sencillo, solamente les recuerdo que tienen que mandarnos su respuesta a esa dirección que pueden ver en pantalla, pregunta@imastv.es. Continuamos. Desde hoy tienen una cita en la Plaza Mayor de Ciudad Real. La 14ª edición de la Feria del Stock abre sus puertas con deseos de batir récords de participación. En la anterior edición les recordamos que superó los 22.000 visitantes. Ciudad Real planea un fin de semana muy movidito, Tapearte, Mancha Cómic y la Feria del Stock, que desde este mediodía de jueves abría sus puertas a ciudadanos dispuestos a comprar calidad a buen precio. Mira, siempre cuando se monta la feria voy buscando siempre algún chollo, que hay marcas que en un precio nivel alto, y aquí en la feria pues se encuentran la verdad que varias ofertas. Ahora mismo me estaba probando aquí en este stand que tienen nacimiento a un precio muy económico, casi a la mitad de precio y hasta un 70%, y siempre pues alguna prenda especial que nunca te puedes comprar en temporada. O sea, que merece la pena. Merece la pena venir, merece muchísimo la pena venir. Feria del Stock, que cumple 14 ediciones, se ha convertido en la feria más decana de la región, con precios rondando el 80% de descuento en artículos de todo lo que puedan necesitar. Es una gran satisfacción y un gran sentimiento por parte de la Asociación Comercial de Ciudad Real ir cumpliendo semestre tras semestre con esta cita tan importante para el comercio de la ciudad, tan importante también colateralmente para todos los comercios que están en las proximidades, y asimismo también para la Asociación Comercial, perdón, para la Asociación de Hostelería, que están muy satisfechos de cómo redunda en sus bares, en sus comercios, en sus negocios, cómo redunda esta y repercute beneficiosamente esta feria. Una inauguración que ha contado con medio centenar de público a la espera de la apertura de puertas y con la presencia de la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y del vicepresidente de la Diputación, Gonzalo Redondo. La primera edil ha aprovechado para manifestar su apoyo a los comerciantes de la ciudad. Ya hemos empezado una mesa del pequeño comercio que tuvo una primera reunión técnica y que va a ser un órgano que aglutine a todos los que tienen que decir algo sobre el comercio de nuestra ciudad para que ese área del pequeño comercio, que es un compromiso electoral de este equipo de gobierno, funcione y recoja todas las iniciativas de las asociaciones y los colectivos. Estamos trabajando también a través del IMPEFE para abrir una línea de subvenciones que no solo sea para grandes empresas, sino que también dé cabida a los autónomos de nuestra ciudad, porque mucho pequeño comercio son autónomos las personas que lo están llevando a cabo. Es una feria de referencia en la provincia, vaya por su
decimocuarta edición. Es una feria que no solo visitan los ciudadanos de Ciudad Real, sino que, como bien ha dicho Lorenzo, aglutina a muchos vecinos de la capital de nuestra provincia que vienen y se interesan por esta feria. Los protagonistas de esta feria, todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y alrededores, y por supuesto los comerciantes que nos esperan con los brazos abiertos. Pues es nuestra 14ª edición, por lo tanto estamos desde la primera. Primordialmente desde nuestra tienda trabajamos con firmas como Michael Kors, Albacón, de Renacimiento, y bueno, tenemos descuentos increíbles porque tenemos desde un 90% de descuento y podemos encontrar prendas desde 10 euros, así que cosas increíbles, y sobre todo porque nuestro máximo precio son 90. O sea que quien no vista bien es porque no quiere. Claro, porque hay que pasar imprescindiblemente por este espacio. Además, la solidaridad también estará una edición más presente con el Banco de Alimentos de Ciudad Real y la Asociación del Pueblo Saharaui. Y vuelve una feria esperada por nuestros estómagos, Tapearte Ciudad Real, que durante viernes, sábado y también durante el domingo nos deleitará con las tapas más deliciosas a un precio bastante económico, a 2,50 más consumición. Vuelve una de las ferias más apetitosas de Ciudad Real, Tapearte 2016, que desde este viernes a la 1:30 del mediodía nos deleitará con las mejores tapas de un total de 44 establecimientos de la capital, con algunas novedades como tapas para celíacos y tapas dulces, además de un gran objetivo, disfrutar de nuestra cocina y dar a conocer las excelentes tapas de Ciudad Real. Queremos acercar esa variedad a la ciudadanía, por eso este año hemos incluido una serie de novedades. La primera de ellas, y una de las más importantes, es que el ganador de este año, el ganador de la mejor tapa, participará en el concurso provincial de tapas, que también se celebrará en Ciudad Real y que se celebrará el año que viene y que ya estamos trabajando en él. ¿Quién puede participar en este concurso? Todo el que lo desee, siempre que haya sellado al menos en 7 establecimientos, de entre los cuales deberán acreditar sus 3 tapas favoritas ordenadas por orden de preferencia. Estos votos servirán para designar el premio a la mejor tapa otorgada por el público. Los premios de entre 500 a 100 euros. 10 años de Tapearte que dejan una lectura muy positiva, tal y como se valora desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo. Y es que cada año, aunque creamos que no, en la cocina cada día incluso se renueva la ilusión de querer hacer algo nuevo, crear algo distinto. Y esa ilusión también de que algo pasaría el año pasado, que no llegué a lo mejor a la final o no llegué a ganar el premio, obviamente no pueden ganar todos, yo creo que ya ganan solamente con su trabajo, pero es una motivación para que cada día el trabajo de los profesionales de cocina y también, por qué no decirlo, de la sala, pues se va a ver motivado por aquel encuentro que en esta ocasión, con motivo de Tapearte, hace un esfuerzo, pero que ese esfuerzo deja una huella en la memoria y deja una huella en la historia de uno mismo, con lo cual enriquece el currículum, enriquece la profesionalidad y yo creo que enriquece la ilusión. Apunten una cita popular de Tapearte Ciudad Real, jueves 13 de octubre, cata comentada de vinos multitudinaria, gratis, en la Plaza Mayor a las 8 de la tarde. Dentro de la programación de Encuentros con Cervantes, iniciativa que comenzó el 13 de septiembre y que se llevará a cabo hasta, les contamos, el 27 de noviembre, se ha puesto en marcha del 5 al 7 de octubre en Puerto Llano, concretamente en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar, una serie de eventos que contarán con escritores, directores de cine, periodistas y también sociólogos, con el fin de conocer más en profundidad la figura de Miguel de Cervantes y también al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este miércoles 5 de octubre en el Auditorio Municipal de Puerto Llano se proyectaba la película El Caballero Don Quijote. Manuel Gutiérrez Aragón, director de dicha película, además de ser guionista y escritor, junto a Javier Riollo, periodista, y Benjamín Prado, novelista y poeta, asistieron al acto que tanto el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, como la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, animaban a la participación ciudadana en estas actividades que se celebran con motivo de la iniciativa turística literaria Encuentros con Cervantes. Gutiérrez explicaba que el hecho de ver la película no exime de leer el libro, aunque reconocía que El Caballero Don Quijote es muy fiel al texto. A la obra de Cervantes, ¿no?
O sea, no hay ningún invento raro ni ninguna transformación. Por ejemplo, pues no sale. Pues una de las cosas que siempre te preguntan es, bueno, muy bien, este actor hace de Quijote y este, ¿y quién hace de Dulcinea? Bueno, Dulcinea no hace nadie porque no en la obra de literaria de Cervantes no sale Dulcinea, ¿no? Y en la película tampoco. Pero lo que sí puedo decir es que es muy fiel al texto. Lo que no hace es reflejar todo el texto, ¿no? Hace 14 años que se rodó esta película, Gutiérrez declaraba que El Quijote es un libro eterno, que siempre ha tenido muchas interpretaciones, incluso ha salido en pantalla más veces que las obras de Shakespeare, aunque algunos crean lo contrario. Ha tenido muchas interpretaciones por actores siempre más famosos y conocidos. Unos cantan, los otros no, unos lo hacen bien, otros montan, otros no montan a caballo, pero ha tenido muchos intérpretes, porque realmente yo la sorpresa que sí puedo contar al llevar la novela de Cervantes a la pantalla. Manuel Gutiérrez reconoce que al llevar la novela de Cervantes a la pantalla, según su experiencia, el gran problema fue elegir un buen actor que cumpla las características del personaje de Don Quijote. Nos vamos ahora hasta Almodóvar del Campo. La localidad ciudadrealeña celebrará este sábado 8 de octubre las primeras jornadas habilistas denominadas Juan de Ávila, un comunicador para el siglo XXI. Darán comienzo a las 5:30 de la tarde en la Iglesia del Carmen y contarán con unos destacados ponentes. Almodóvar del Campo, pueblo natal de San Juan de Ávila y de San Juan Bautista de la Concepción, celebrará este sábado el cuarto aniversario del doctorado de San Juan de Ávila. Unas jornadas que pretenden consolidarse y ser un referente a nivel nacional, donde se dé a conocer la figura del único santo doctor de la Iglesia Universal en Castilla-La Mancha. Bueno, pues podríamos decir que las jornadas habilistas tienen un origen más remoto y uno más inmediato. Es decir, el origen más remoto está inscrito justamente con la fecha del doctorado de San Juan de Ávila. Allí recibimos una misión del Papa. Juan de Ávila es faro de luz para la nueva evangelización del siglo XXI. A partir de ahí, en la parroquia de Almodóvar nos organizamos con el año jubilar, con las peregrinaciones, con la institución de vocatio, como esa marca que canaliza ahora todo lo que tiene que ver con Juan de Ávila, y en diálogo con la Hermandad de los Santos nos propusimos qué podríamos hacer para ir cuidando las fechas vinculadas a los santos, a San Juan Bautista y a San Juan de Ávila. Y este año, justamente, con el doctorado, pues la Hermandad pensó que podría ser bueno que comenzáramos a realizar unas primeras jornadas habilistas. Entonces, es el fruto de todo ese trabajo, todo ese discernimiento y de esa nueva etapa en la que queremos no solo mirar al pasado de San Juan de Ávila, que es ciertamente un tesoro excepcional, sino hacer que ese tesoro sea luz que vaya iluminando a la sociedad del siglo XXI, a la Iglesia del siglo XXI. Estas primeras jornadas tendrán dos ponentes de excepción, como son doña Encarnación González, postuladora de la causa del doctorado del santo almodóvareño, y don Javier Alonso, sacerdote, periodista y comunicador. La jornada del día 8 empezará a las 5:30 de la tarde en la Iglesia del Carmen y comenzará con una ponencia por parte de doña Encarnación González, que es la postuladora de la causa del doctorado de San Juan de Ávila. Ella nos va a hablar de cómo comunicaba Juan de Ávila en el siglo XVI. Y la otra parte está a cargo de don Javier Alonso, que es sacerdote, periodista, experto en medios de comunicación de masas, y nos va a hablar de cómo comunica la Iglesia en el siglo XXI. Hemos elegido a estos dos personajes porque lo que se trata es de dar a conocer una faceta de San Juan de Ávila. Y este año, al ser la primera jornada, el perfil que hemos cogido es Juan de Ávila, predicador, comunicador. La ponencia tendrá lugar este sábado, día 8 de octubre, a las 5:30 de la tarde en la Iglesia del Carmen. Y posteriormente a las 8 de la tarde la Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, presidida por el padre Javier Alonso. Sin duda, unas jornadas muy interesantes que sirven para acercar la figura de San Juan de Ávila a la sociedad actual.
Nos vamos hasta Tomelloso. Allí el Ayuntamiento ha llevado a cabo una iniciativa social pionera en la región dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años en situación de riesgo, con problemas de adicciones y también con dificultades para su desarrollo evolutivo. Empuje es un programa de oportunidades en el que se trabaja con los adolescentes directamente y también con sus familias a través de programas de intervención, mediación familiar y escuelas de familia, y en los que además es muy importante el trabajo en red en colaboración con centros educativos, servicios sociales y asociaciones locales que trabajan con este colectivo. Tras el éxito del año pasado con más de 60 adolescentes inscritos, el Ayuntamiento ha querido repetir este 2016, tal y como publica la Agencia EFE. Y continúan las votaciones para elegir al pueblo más bonito de Castilla-La Mancha. El concurso que ha promovido Radio Televisión Castilla-La Mancha ya escogió en una primera ronda a los pueblos más bonitos de cada una de las provincias, tanto en la categoría de los municipios de menos de 2.000 habitantes como también en la de mayores de esta cifra. Ahora se da un paso más y se quiere escoger al pueblo más bonito de toda la región, de toda Castilla-La Mancha. Las votaciones, recordamos, se abrieron ayer y los candidatos son por Ciudad Real, Villanueva de los Infantes, que por cierto va en cabeza con más de 1.400 votos, seguidos de las Navalucillos en Toledo con más de 1.176. El bronce, les contamos, es para Guadalajara con 1.150 votos, para Molina de Aragón. En cuarta posición va Tarazona de la Mancha en Albacete y por último tenemos Belmonte en Cuenca con 822 votos. Y como cada jueves ya lo hemos dicho en avance, repasamos la actualidad de nuestros campos con Fertiberia. Esta semana, por cierto, es protagonista la vendimia, balance muy positiva de la recogida de uva este año en la provincia. El sector agrario y la industria agroalimentaria impulsan la creación de empleo en Castilla-La Mancha. Los contratos que se han creado no son solo de jornales en vendimia, sino también vinculados al sector industrial en cooperativas y bodegas. En este sentido, el titular de Agricultura Regional ha destacado que los datos de Castilla-La Mancha en el sector agrario son los mejores a nivel nacional, muy importantes para la economía regional, con una disminución del desempleo en el interanual del 11% y respecto al mes anterior de un 5%. Una muestra más de que hay que seguir apoyando desde la Administración a nuestros agricultores ganaderos y a la industria agroalimentaria. El Gobierno regional acelera los pagos de las ayudas a la agricultura ecológica y agroambiental e ingresa 20 millones de euros. El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha destacado la confianza del sector en 2016, en el que ha habido más de 8.500 solicitudes de ayudas a la agricultura ecológica en la región. En 2016, de esos 8.500 agricultores se han incorporado 1.700 nuevos, una muestra de la confianza del sector en el Gobierno regional, no solo a través de un plan estratégico de la agricultura ecológica, del compromiso de incremento de las primas de cara al año que viene y de recuperar los expedientes que quedaron colgados en aquella convocatoria del año 2015, sino también en su contribución para acelerar los pagos, inyectando en la economía castellano-manchega este viernes 20 millones de euros a los agricultores entre ayudas de agricultura ecológica y medidas agroambientales. El Gobierno regional pone en marcha para el sector del vino un plan de trazabilidad nunca visto para demostrar su calidad desde la cepa. Para el titular de Agricultura en Castilla-La Mancha es la mejor manera de demostrar que estamos absolutamente comprometidos en un sector que es el más importante que tenemos en la comunidad autónoma y ha querido hacer hincapié en que es importante en su conjunto. No podemos prescindir del alcohol, igual que no podemos prescindir del mosto, ha manifestado Martínez Arroyo en referencia a ese plan de trazabilidad estrenado esta vendimia. Más cosas, en forma de breves les contamos qué más asuntos van a pasar en los próximos días en la provincia. Vamos a verlo.
El Banco de Alimentos de Ciudad Real recibe 300 kilos de comida gracias a la iniciativa Videojuegos por Alimentos. El mercadillo solidario Videojuegos por Alimentos, que se ha llevado a cabo en el vestíbulo de la Biblioteca Pública del Estado dentro de la primera Feria del Videojuego de Ciudad Real, CR Start, ha conseguido recaudar unos 300 kilos de alimentos que serán entregados a las familias más necesitadas. La Guardia Civil ha detenido a tres personas por ser las supuestas autoras de más de 30 robos en diferentes pueblos de la provincia de Ciudad Real. Los detenidos operaban en fincas, viviendas y establecimientos públicos, además de robar algún que otro vehículo en las localidades de Torralba, de Calatrava, Carrión, Miguel Turra, Malagón, Almagro o Aldea del Rey, entre otros municipios ciudadrealeños. El ballet de Víctor Ullate llega este viernes al Teatro Auditorio de Valdepeñas. El Teatro Auditorio acogerá este viernes 7 de octubre a partir de las 21 horas Tierra Madre y Pastoral de Beethoven, dos piezas clásicas del repertorio de Víctor Ullate Ballet. Y entramos ahora en el tiempo de la entrevista. Miguel Peña, portavoz del equipo de gobierno, ha pasado por los estudios de Onda Cero Puerto Llano para hablar con Ana María Martínez. Vemos esa entrevista y después ya saben que conectamos con IMAX Deportes, con Julián Avilero. Pues aquí estamos de vuelta, son las 13:36 y me acompaña a mi derecha Miguel Peña, portavoz del equipo de gobierno. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ana. Bueno, pues como cada portavoz de Grupo Municipal, contigo cerramos hoy esta ronda de valoración de pleno del mes de septiembre. En rasgos generales, ¿qué te pareció? Bueno, pues un pleno más de lo de trámite, con asuntos que también eran algunos importantes. Y me pareció que seguimos avanzando la gestión, que los grupos municipales pues presentan mociones un poco al hilo de cómo va su interés político y en algunas ocasiones sin pensarlas mucho y sin negociarlas mucho, pero bueno, un trámite, un pleno más. Tampoco fue un pleno que de los que creo que pasen a la historia. Pues, cuando te refieres a las mociones que presentan el resto de grupos, ¿te puedes referir a la del Partido Popular, que al final quedó un poco en nada? Bueno, y que, sí. Y que Maite Fernández calificó como un poco de pataleta por parte del partido. Bueno, parece que como habíamos tenido más intervenciones, a lo mejor el resto de grupos plantean al final del pleno una moción in voce, cuando previamente nos habían a nosotros echado en cara que no habíamos trabajado una moción que presentamos relativa al transporte y la presentan así de esta forma. No voy a entrar tampoco a valorar, creo que los ciudadanos, bueno, afortunadamente ahora pueden ver los plenos en internet, están disponibles y cada uno que saque sus consecuencias. Nosotros, como equipo de gobierno, estamos centrados en trabajar por nuestra ciudad. Y en ese camino es en el que estamos trabajando. Además, una moción que quizás fuese importante, y tanto importante para los ciudadanos como de tratamiento, porque se trataba de crear empleo en Puerto Llano. Bueno, nosotros hace poco se presentó la nueva marca de promoción económica en Puerto Llano, Puerto Llano Corazón de Hierro, en un marco incomparable como era una feria internacional de comercio exterior. Y no paramos, no cejamos en el empeño. Sabéis que en Fundescot hay gente trabajando para la promoción económica de nuestra ciudad. Esta nueva imagen nos va a facilitar presentar un conjunto de lo que es Puerto Llano en multitud de lugares y seguimos trabajando. Es fundamental atraer inversión a Puerto Llano, crear empleo y después todo lo demás vendrá sobre el camino. También se hablaba del ROM. Rafael López, portavoz de Ciudadanos, decía que todavía no se le había comunicado nada al respecto de este tema. Bueno, pues él sabe que los servicios jurídicos tienen que analizar cada una de las propuestas que se entregaron. Están en ello. Cuando tengamos un resultado, nos juntaremos en un grupo de trabajo, pero lógicamente hay que trabajar sobre una documentación que sea jurídicamente válida. Precisamente este grupo se sigue quejando de que no aceptáis las mociones que presentan. No. Nosotros no es que no aceptemos las mociones. Hay un secretario municipal que es el máximo garante de la legislación en el ayuntamiento y que es el que decide si una cosa es moción, si no es, si puede entrar o no entrar. Quizá lo que deberían de hacer es estudiarse más a fondo la ley de bases de régimen local, las competencias del pleno, del alcalde, de los concejales y el ROF también. ¿Habéis planteado o tenéis en mente alguna moción para el pleno de este mes, precisamente, pues, de octubre? Todavía no se ha planteado nada, pero bueno, nosotros siempre que planteamos alguna moción la damos a conocer tanto a los grupos como a la opinión pública. Para finalizar esta parte de tratar el pleno, respecto al centro de Raquetas La Mina, decía Maite Fernández que no se había conseguido ese diálogo con el Banco Santander.
¿Por qué creéis que no si se ha intentado varias veces? Nosotros, en este camino de rescisión de la concesión, hemos notificado cada paso a todos los actores y ellos no han dado señales de vida, como se suele decir, pero no tenemos una explicación. Nosotros vamos a continuar nuestro camino. En el tema de la mina hay una cosa que es clara, más allá de procedimientos administrativos, es que nosotros queremos que esa instalación esté en uso. Entendemos que es una instalación que es evidente que está situada en un sitio excepcional, cerca del área deportiva, y que puede dar mucho juego y dar un servicio, que es para lo que se diseñó, a los ciudadanos de Puerto Llano, y queremos que cuanto antes esa instalación esté en servicio. El resto de camino jurídico o administrativo es importante, pero nuestro interés es ponerlo en marcha cuanto antes. Bueno, y dejando a un lado el pleno, hoy ha sido un día importante aquí en Puerto Llano para el equipo de gobierno, porque visitaba, bueno, para el equipo de gobierno y para Puerto Llano en general, hacía su visita a José Manuel Caballero, presidente de la Diputación, y traía buenas noticias. Bueno, pues hemos acompañado al presidente de la Diputación. La primera gran noticia que nos ha dado es que va a dar una subvención al Ayuntamiento de Puerto Llano para poder renovar la pista del Estadio Sánchez Menor, que ya tenía algunas deficiencias y que se van a cometer los trabajos cuanto antes. Una pista que utilizan multitud de clubs, no solo de atletismo, sino también algunos clubes deportivos que hacen entrenamientos en la pista, y que diariamente más de 600 personas hacen uso de ella. Gracias a esta subvención se va a poder acometer estos trabajos de renovación, reposición de esta pista, de este tartán, para mantener la homologación que tiene el Estadio Sánchez Menor para hacer competiciones tanto regionales como nacionales. Y bueno, yo creo que la gestión deportiva de Puerto Llano es ejemplo, no solo en la región, sino a nivel nacional, y queremos seguir manteniendo nuestras instalaciones al máximo nivel. ¿Y habéis hecho recorrido por otras? Sí, bueno, hemos, aprovechando la visita del presidente, pues hemos visitado algunas obras del plan de empleo, entre ellas, pues, por ejemplo, el parking de la zona de la piscina Modesto Iroa, en el barrio, en la calle Magdalena, una zona que era muy demandada por los vecinos del barrio y que yo creo que es espectacular el cambio que ha dado esa zona. Era una zona de tierra en la que los vehículos aparcaban desordenadamente y que ahora mismo se ha ordenado, se ha asfaltado, se ha dejado un tramo también peatonal, y creo que los usuarios de la piscina Modesto Iroa lo van a agradecer, y toda la ciudadanía de Puerto Llano. También hemos visitado en el poblado el trabajo que se están acometiendo en la calle Valladolid. Ahí había unos problemas de filtraciones debido al desnivel. Se están haciendo y mejorando los accesos en esta calle. Igualmente los vecinos que han estado por allí, con tanto los de la Asociación de Libertad como la Asociación del Poblado, que han estado acompañándonos en la visita, están muy contentos. Y os ha faltado, creo que la última, porque no ha dado tiempo, que me has enseñado la foto. Sí, sí, Plaza Fraternidad. Bueno, estábamos viendo un poco la Plaza Fraternidad, que ha cambiado también su cara, y hemos creado pues un espacio para el disfrute de los ciudadanos que antes no estaba. Sabéis que el edificio de la Asociación de Vecinos se demolió, quedaba un solar, y ahora mismo pues creo que podemos estar todos los puertollaneros y puertollaneras contentas de cómo ha quedado esa zona. Tengo que decir que sí, porque he visto la foto y se ha quedado la zona estupenda. Sí. Bueno, Miguel, pues venimos de una semana un tanto así, un poco ajetreada en cuanto a, vamos a llamarlo, delincuencia, pero precisamente ayer se desarticulaba una banda que creaba billetes de 200 euros y los distribuía. Sí, yo lo he leído por la prensa. Nosotros, como ayuntamiento, como policía local, no ha intervenido en esa operación. Yo, por lo que he leído, era coordinada con Mossos de Escuadra y Policía Nacional. Pero bueno, son cuestiones que ocurren. Lo que son las estadísticas y el balance de criminalidad que el Ministerio del Interior emite cada 3 meses arrojan los datos que arrojan. Puerto Llano es una de las ciudades más seguras de España. Lógicamente suceden, como en todas las ciudades, hechos desgraciados y que todos los condenamos, pero no por ello podemos decir que Puerto Llano sea una ciudad insegura, ni mucho menos. Las estadísticas son las que son. ¿Que hay que mejorar? Pues siempre hay que mejorar, y en un tema tan sensible como la seguridad, pues casi siempre nunca es suficiente, pero yo creo que en Puerto Llano podemos estar tranquilos. También depende mucho de la ciudadanía, evidentemente. Sí, bueno, es que hay cosas que son impredecibles. Ni Policía Nacional, ni Policía Local, ni Guardia Civil pueden controlar que no sucedan los delitos. El tema es que los comportamientos antisociales son una cosa que ocurren en todas las sociedades, y hay que intentar paliarlos y convivir con ellos. Y para eso está el buen trabajo que hacen los cuerpos. Sí, sí, yo qué te voy a decir. Creo que podemos estar tranquilos porque tenemos muy buenos profesionales. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, y que nos vemos el mes que viene, porque vendrás también a valorar el pleno de octubre. Cuando queráis. Global Caja patrocina los deportes.
Pues ahí están viendo a Julián Avilero. Julián, creo que hoy en IMAX Deportes son protagonistas tanto el patinaje como el balonmano, ¿no? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo están? En unos minutos en IMAX Deportes les informaremos sobre la inauguración del primer día del europeo de patinaje freestyle que se está disputando en el Quijote Arena. Además, hablaremos con los componentes, diversos componentes del Club Atlético Puertollano de Rugby y además tendremos un invitado aquí especial de balonmano al arco. Os esperamos después de la información del tiempo. Hasta ahora. Esto ha sido, ya lo han oído, solo un avance de lo que podrán ver en nada, en unos minutos, en IMAX Deportes. Ahora nosotros iniciamos ya la despedida, como siempre, mostrándoles la foto del día. Vamos a verla. Dolores Almansa nos envía esta imagen bajo el título Semana de la Ciencia con Repsol. Y es que el complejo industrial de Repsol en Puertollano organiza del día 17 al 22 un complejo programa de actividades de divulgación científica para todos los públicos. No se lo pierdan. Les recuerdo que la dirección que ven en pantalla, fotos@imastv.es, es a la que nos pueden mandar sus imágenes si quieren que aparezcan en los servicios informativos de IMAX Televisión. Se la repito, fotos@imastv.es. Pues hemos llegado al final de los servicios informativos de IMAX Televisión. Recuerden que mañana volvemos a la misma hora, a las 7:30 de la tarde, aquí en IMAX Televisión. Ahora llega, como siempre, la previsión del tiempo y después llega Julián Avilero con IMAX Deportes. Nosotros les decimos hasta mañana y, sobre todo, que sean felices. Adiós. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos despejados con temperaturas sin cambios significativos. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios, vientos flojos de dirección variable. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde, vientos flojos de dirección estable y temperaturas sin cambios. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios, vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas sin cambios. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas estables. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas mínimas, vientos de dirección variable. Repsol te ha ofrecido el tiempo.